Año 2004 para la Game Boy Kirby The Amazing Mirror. ¡Vámonos! ¿Cómo? ¿Kirby qué? The Amazing Mirror. Sub Games, Star Game. ¡Ah! ¿Cómo? ¿One Player? ¡Ah! ¡Multiplayer! Wow. Obviamente se necesitaba el cable Link para conectarte con otros Game Boys. Estamos en uno de los mejores juegos de Kirby. ¡Ah! ¿No me digas? ¿En serio? Sí. Un juego aclamadísimo por la crítica. Bueno, avanza. Ahí estamos en el área cero, donde nos enseñarán cómo jugar. Dale, hacia abajo. ¿Y luego? Ahí lo has tragado. Ahí te enseña a tragar y a convertirte en esos personajes. ¡Ay! Ya me mordió el cuatro. ¡Ya me mordió! Succionalo ¿cómo? Como Cell. ¡Ay! ¿Aquí qué? ¿Cómo lo hago? Brinca. ¡Ah! Este no es como Mario. Sí brinca esta cosa. Sí, y vuela. Este es un monstruo chiquito. Tienes que esperar a tus compañeros. ¿Por qué? Son medio capas. Te van a hacer el paro, bueno, en otro lado. ¿Ah, sí? A ver. Luego, ¿qué? En el reino de los espejos, localizado en los cielos de Dreamland. Un mundo donde cualquier deseo reflejado en su espejo se hará realidad. Un día se reflejaron malvados deseos y rápidamente se propagó la maldad por el mundo. Tras recibir Metana noticias sobre lo sucedido, vuela hacia Mirror World para salvarla. Mientras Kirby está dando un paseo, hasta que aparece Dark Meta Knight, antes de que Kirby pueda reaccionar, Dark Meta Knight corta a Kirby en cuatro partes. ¿Y aquí qué hago? Estamos en esas cuatro partes, ahí pues, métete al espejo. Ah, como si fuera una puerta de Mario, muy sí, bien. Sí, son mundos. Este es el juego favorito del primo ecuatoriano, siempre, ay, que hay que jugar Kirby. Mira, tienes que esperar a tus compañeros, corre. Pero son bien lentos, ecuatorianos. No, pero ahí, mira, ya te abrieron la puerta. Ah, ¿qué hubo? Y luego aquí, ¿qué? Ahí tienes que absorber ese, pero ponte en la plataforma. Aquí, a ver. Absorbe. ¡Oh! Ahí está. Ah, muy bien. ¿Y aquí es como Mario que para arriba? No. Es solamente estaba bloqueando. Ahora, mira, esas son para... O la batería que es para la... Ese celularcito sirve que para que llames a los otros Kirby's. Y ese, pues, la energía aumenta. Ahí tienes... Ya tengo mis barritas otra vez. Seis barritas. Oye. Mira, ahora absórbelo. Dale, ahí no me acuerdo qué botón es. Dale, absorbe a uno. ¿A quién? Tú absorbe. ¿A uno de mis Kirby's? No, a uno de ellos, a uno de los enemigos. ¡Ah! ¿No? ¡Espérate, ecuatoriano! Ahí está. Y luego lo volvemos a lanzar. No, también hay una manera de que puedas convertirte en ellos, nada más que no recuerdo qué botón es. A ver, pobre del creador de Kirby cuando agregan a un personaje del Smash, o sea, por cada personaje que agregan al Smash, sufre el creador de Kirby, ecuatoriano. Le dan más trabajo al pobre. A ver, abre. ¡Ah! Ahí va poco a poco. Ahí está. Y luego, ¿qué hay aquí? Un tesoro. Un mapa. Ah, muy bien. Y un espejo más grande. La verdad es que para que la jugabilidad está muy rica, hay que decirlo, para la Game Boy se siente bien el control, se siente... Los gráficos... Vamos, creo que exigían a lo máximo al Game Boy Advance, pero está entretenido, ecuatoriano, no me está gustando eso. Mira, ahí está la historia que contábamos, Dark Meta Knight. ¿Qué o qué? Ahí está. Ya has llamado a los otros. Te sorba dos de batería en tu celular, pero ya has llamado a los otros Kirby's. Ah, o sea, ¿y es por batería, ecuatoriano? Sí, pero en las baterías las puedes encontrar, o puedes recargar en el Oxxo. No es cierto. Puedes encontrar las baterías en los otros mundos. Ahora, estamos en la ruta arcoiris, y dentro de la ruta arcoiris hay 9 espejos. Obviamente, poco a poco se van a ir desbloqueando. A ver, espérate. ¿Qué haces, ecuatoriano? ¿Qué haces? A ver. Señoras y señores, en cuanto a los gráficos, la verdad es que la imagen que tenemos de fondo sí va conforme al juego, se ve un poco pixeleada, pero en una... También si nos ponemos a pensar que era una pantallita muy chiquita para la época, la verdad es que hizo muy feliz a muchos gamers este juego. Kirby ya no tiene tanta potencia hoy en día, tiene muchos fans debido al Smash. Sin embargo, creo que sus juegos ya no han sido tan joyitas como lo eran en aquella época, ecuatoriano. ¿Tú qué piensas? El Game Boy fue con todo, o sea, el Game Boy Advance es... Ay, no me dejan matar, no. Yo voy de frente. ¿Qué pasó? Es mío. Ah, pero está bien, agárralo, ecuatoriano, agárralo. Ahí están tus amiguitos con diademitas.
En fin, ecuatoriano, en cuanto a los sonidos, ¿cuánto le vas a dar a este juego? En cuanto a los sonidos, vamos a darle un 9, tiene una música entretenida. ¿A poco es de lo mejor de la Game Boy Advance? ¿Me lo juras? ¿Neta me lo juras? Sí. Mira, a ver, no, no se pude con ese, vamos a intentar con otro monstruillo. ¡Míralo! Mira, triste ecuatoriano, ya se te está acabando la batería del celular, ¿ya viste? Ahí está parpadeando el pobre. A ver, dale, cómetelo, come. ¡Ah, muy bien! ¡Ahí está! Hemos absorbido y ahora tenemos su poder. Ah, eso es una... Este es lo que pasa del Smash Bros, que puedes absorber el poder de cada concursante ecuatoriano. Sí, mira, por ejemplo, bueno, ahí ya nos quitó el poder, pero podemos volver a absorberlo. Ah, muy bien. En cuanto a los sonidos, ¿cuántos dijiste? 9. 9. En cuanto a los gráficos, más, pero... a ver, a mí déjame, en cuanto a los gráficos, la verdad es que se ve bien modelado, aunque esté en 2D, el fondo, la imagen que tiene de fondo que se va moviendo poco a poco, la verdad es que alimenta muy bien el juego. En cuanto a lo que tenemos de frente, al plano que está cerca, tenemos volúmenes que tratan de imitar al 3D y la verdad es que lo logran muy bien. O sea, tienen unas texturas que sí te invitan a pensar en un juego más moderno, en un juego que no es de Super Nintendo. Yo lo veo así como que un poquito como Super Nintendo, pero ya va teniendo esos gráficos en 2D que dan profundidad, ¿me entiendes? Esos brillos, esas sombras del tallo de los árboles, de los enemigos, cada vez... Ya en esa época ya se podía programar mejor esta clase de juegos y es por eso que creo que merece un 9-2 en cuanto a gráficos ecuatorianos. Sí, aparte de que en la pantalla... Mira, esa referencia, ¿a qué saga es? Tú dime. A la de Zelda. Ahí está. Aparte de que en la pantalla del Game Boy se veía genial, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto fue tu calificación? 9-2. En cuanto a la jugabilidad de ecuatoriano, a mí siempre me encantó desde el Smash, que fue que honestamente conocí a Kirby, la capacidad de tener los poderes de tus enemigos. Eso me encantó. No sé tú qué piensas en cuanto a la jugabilidad. En cuanto a la jugabilidad, pues te digo, tiene 9 mundos que nos ofrece, hay varios jefes. A lo mejor no, los mundos no son tan enredados. Pero la gráfica le ayuda mucho a disfrutar, ¿eh? A disfrutar el mundo, disfrutar... La imagen cambia, la imagen de fondo cambia, también eso ayuda mucho. Sí, entonces puedes volar con Kirby, puedes tener varios poderes, no es el mismo ataque, entonces... Pues por lo menos ahí ya te vas te vas entreteniendo y aparte de que... Mira, por ejemplo, ahí ya hemos llegado... ¿A qué? ¿Qué haces, ecuatoriano? ¿Qué haces a la pobre estrella? Ah, muy bien... Muy bien, ecuatoriano, muy bien. Llegamos con el jefe. ¿Ah, ese es un jefe? Sí, ese es un jefe. Entonces, ecuatoriano, calificación final. Le vamos a dar un 9.5. Ah, no me digas, ¿en serio? Sí. ¿Tanto? Uno de los mejores juegos del Game Boy. No solamente para mí, sino para muchos. Ah, mira, el jefe no duró mucho. Yo siento que... Sí, jefe. No, sí es jefe. Yo siento que no es de los juegos que tengas que jugar antes de morir, sí o sí. Sin embargo, si eres fan de este personaje, sí te lo recomendamos, te la vas a pasar excelente. Y si te gustan los plataformeros retro, también te la vas a pasar muy bien, porque las mecánicas siempre, en los Kirby siempre las han pulido muy bien, ecuatoriano. Entonces, si te gustan los plataformeros, si te gusta lo retro, con este juego te la vas a pasar muy bien. Pero no siento que llegue a esos de que tengas que jugar antes de morir, sí o sí. Calificación final para Kirby 9.2. No, que 9.5 habías dicho. No, ese fue para su jugabilidad. Perdón. Estoy perdido, estoy absurdo. Es que ya el ecuatoriano es el juego favorito, su personaje favorito, que Kirby, bueno, ahí está. No lo podemos decir si juega Kirby. Señoras y señores, jueguenlo, tampoco si les gustan los videojuegos y los plataformeros, no se van a arrepentir. Y como dice el panteón ecuatoriano... Se acabó. ¿Y de qué año era el juego? 2004. Ay, el Game Boy, ya era de los últimos del Game Boy, ¿no? Pues no, bueno, ahora sí se acabó.